Compañeras diputadas, compañeros diputados, con la venia de la presidencia. Adelante. El 2 de febrero de 1848 se suscribió el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre México y Estados Unidos, eufemísticamente conocido como Tratado Guadalupe Hidalgo. Este tratado surgió como respuesta a un contexto bélico entre los dos países en el que México se vio gravemente afectado. Entre sus contenidos destaca el acuerdo de paz firme y universal, a través del cual se ordenó a las tropas militares estadounidenses retirar los bloqueos a los puertos mexicanos, así como su evolución, su evacuación del territorio nacional. A pesar de establecer la paz, se estableció una nueva línea divisoria entre los dos países. De esta forma, México perdió el territorio correspondiente a los estados de Texas, Nuevo México y Alta California, vulnerando con ello la soberanía y el territorio nacional. Con este acuerdo, nuestro país se vio obligado a ceder el 55% del territorio que en ese entonces teníamos a cambio de apenas 15 millones de dólares y el pago de deudas. Compañeras y compañeros diputados, hoy recordamos un hecho que marcó la historia de nuestro país. México no puede estar supeditado a intereses extranjeros, pero tampoco puede estar supeditado a caprichos de los nuestros. Resulta insultante e indignante la declaración del expresidente Donald Trump, en la que refiere que obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a enviar 20 mil soldados a la frontera con Estados Unidos a fin de evitar la migración. Hasta el 2021, el gobierno federal de nuestro país había detenido a más de 382 mil personas migrantes y ha desplegado a 28 mil elementos del Ejército y Guardia Nacional de la frontera. Es verdaderamente indignante que estemos haciendo el trabajo sucio en contra de las y los migrantes cuando nosotros mismos somos países de migrantes. No podemos seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos. Los mexicanos que residimos en Estados Unidos reivindicamos nuestro derecho a vivir en los territorios que en alguna vez pertenecieron a nuestra nación. México sigue ahí. Solamente les invito, cuando vayan a Chicago, vayan y recorran la villita. Estamos poco a poco recuperando nuestros territorios de manera pacífica. O acudan a la Placita Olvera en California. En Movimiento Ciudadano creemos que ningún ser humano es ilegal y que todos merecemos vivir en paz en un país de iguales. Hoy, desde la tribuna, reforzamos nuestro compromiso con mantener la soberanía de este país. Es cuanto. Muchas gracias.